De lo que son las señalizaciones y lo que es la avenida Amador Guerrero, que está totalmente bloqueada por esta filmación. Así que a todos nuestros conductores, evitar lo que es este punto, porque se mantiene cerrado por la filmación de esta película que inició en la ciudad capital y ahora se traslada a la costa atlántica. Así como se ha estado informado aquí en el Flash Informativo.